Si estamos ahorita muy bien ubicados en el Grammy Latino, yo no creo que es casual. Es producto de la acumulación de energía, de fuerza, de tiempo, de años, de trabajo que mucha gente ha hecho. Tenemos no sé cuántas, 4, 5, 6, 10 nominaciones en el Grammy Latino. Y podemos decir, oye, esta generación, qué buen trabajo ha hecho. Y es verdad, pero es porque ha habido un trabajo continuo, un crecimiento lento pero sostenido. Y uno de los artífices de ese trabajo es Pablo Daniel. Bienvenido, Pablo. Bien, hola, ¿qué tal? Pablo, no, en serio. No, yo creo que es mucha responsabilidad lo que tú estás diciendo. Pablo, Sentimiento Muerto, después Pixel. Son por lo menos 20 años de trabajo continuo. Por lo menos. Fácil. Ese trabajo da una referencia a las nuevas generaciones. Quiero tu opinión sobre lo que está pasando ahorita en el rock venezolano. Mira, desde hace tiempo yo estoy en un plan un poco observador, ¿no? De lo que veo, y lo que veo es muchísimo mejor en términos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Porque musicalmente hablando, las bandas actuales están planteando. Las producciones han mejorado cantidad, creo que se ha alcanzado un nivel competitivo a nivel de producciones musicales. Las composiciones están haciendo un vuelo de pájaro, ¿no? Porque, ¿sabes? Siempre va a haber de todo, ¿no? Pero hay una buena cantidad de bandas que en la actualidad que están haciéndolo muy bien, muy buena música. Yo quiero hacer una especie de comparación histórica. Lo que fue la música en los 80, que tú estabas arrancando como un adolescente con Sentimiento Muerto, y lo que es la música actual. Siempre lo he dicho, y ahora te lo digo en tu cara, que a mediados de los 80, Sentimiento Muerto, Desorden Público, Zapato 3 y muchas otras bandas tenían una energía, pero súper. No eran buenos músicos, estaban aprendiendo a desarrollar sus instrumentos, pero la energía y la propuesta político-ideológica y social que planteaban era muy fuerte. En la actualidad eso ha cambiado significativamente. ¿Tú ves alguna diferencia? Sí, o sea, la música es música, y la música tiene su espacio y su momento. Cada género musical tiene como que su momento y su espacio también. O sea, el rock tiene una característica única que para mí no tiene ningún otro género, que es cierta visceralidad que tiene que estar presente. Desde cosas suaves hasta el death metal, ¿sabes? El más trancado con la mayor cantidad de cabilla. Pero quiero decir, siempre debe haber algo con visceralidad. Si no es pop, si no se me va para el pop. ¿Me entiendes? O sea, es como yo lo percibo. En bandas, por ejemplo, las que están nominadas, yo encuentro un mayor nivel en cuanto a ejecución. Encuentro muy buenas voces. Yo que soy cantante, ¿sabes? Una de las cosas hemos mejorado general, mucho. Sí, es una de las cosas que por lo general soy bastante fastidioso y quisquilloso. Y tenemos buenas voces en el rock en la actualidad. Pablo, te interrumpo, fíjense. Porque Pablo ha entrado en terreno, frénalo aquí. Aquí vamos a cortar. Sí, nos los hemos tomado. Fíjense. Alberto, el Arcas de O'Kills. Alberto, ¿dónde estás? Ven para acá. Aplauso a una de las bandas ganadoras del festival. Se quitó los bigotes. El bigote se lo quitó. Mi mamá me regañó cuando vio que tenía ese bigote tan feo. Y me dijo, mira, quítate ese carboncillo de la boca. Di la verdad. Acércate al micrófono. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se la pasa cuando estamos grabando Fight Track? ¡Dile la verdad! El primer track es de pinga porque estás cuerdo. Ya el quinto es como que cualquier vaina que salga vale la pena. Y si estás rascado, ¿qué carajo? Pues, bueno, pero doctor Malito. Pero tú sobreviviste al asunto. Sí, bueno, lo logré al final. Pero ahí, sí. ahí está el track de prueba en todos los pelones y todas las vainas que pasan. Es correcto. Bajo el efecto de Absol. Mira, opinión, Alberto. Opino. Sobre los venezolanos pop rock nominados al Grammy. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Verga, yo creo que eso no merece ni siquiera una opinión, sino un aplauso de toda la gente que está acá, la gente que está nominada a los Grammy.
Y verga, o sea, qué más que apoyarlos y estar pendiente de lo que está pasando acá y apoyar, más nada, eso es lo importante. Alberto, espere, vamos 2-3 años, te vemos en el Grammy. Coño, ojalá. Si mi mamá me deja crecer el bigote otra vez. Sino... Dale, pues, chévere. Suerte, Alberto. Ok. La Quinta Bar, Absolute, Five Track, se unieron para hacer esta fiestecita cómoda, tranquila, cool, down tempo. Algo acústico en las pantallas, pero también aquí en el escenario. Vamos a meterle un poquito de electricidad al asunto. Y un señor que comenzó en el ska, pasó al rock y ahora está en la onda cantautor con pedalera. Que lo tenemos aquí atrás, señor Carlos Angola. Aplauso para Carlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a Five Tracks y a Absolute por la invitación. Me tocó hacer esta versión de Los Mesoneros, de su tema nominado Indeleble. Espero les guste y espero que esta tontería de la bufanda me ayude. Solo hay dos caminos, uno que recorrer, uno en que estás conmigo y otro en que estás con él. Uno hay que escoger. Con tu tinta indeleble fue que yo me manché. Creo muy firmemente que te manchaste también. Yo sé que algo aquí no anda bien. En tus ojos lo puedo leer. Me lo niegas si no te lo crees. Y yo sé que me sientes. Que me sientes. Aunque no me lo digas, si lo quieras callar, sé que con tu silencio dices más que al hablar. Yo sé que algo aquí no anda bien, en tus ojos lo puedo leer, pero hay algo que debes saber, que hay un tercer camino que voy a recorrer y no será contigo, no te voy a escoger y sentirás lo mismo que yo sentí ayer y aún la tinta indeleble quedará en nuestra piel. Oh, oh, quedará en nuestra piel. Oh, oh, quedará en nuestra piel. Quedará en nuestra piel. Oh, oh. Quedará en nuestra piel. Yo sé que algo aquí no anda bien. En sus ojos muchas gracias.
by me and night on the town. I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Friends are